Estamos de vuelta con los deportes y oiga, los Rays de Tampa Bay y los Medias Rojas de Boston pues vivieron una verdadera experiencia en República Dominicana este fin de semana. Así es, Carmen, te cuento que miles de espectadores presenciaron la Dominican Republic Series con Boston llevándose los dos partidos en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Increíble, y bueno, nuestro Jesús Quiñones viajó hasta República Dominicana y nos amplía más sobre esta fiesta deportiva. Adelante, Jesús. Normalmente en este estadio se juega béisbol en el invierno, pero este fin de semana pasado, en plena temporada primaveral, la fiesta fue un poco diferente con la llegada de los Medias Rojas y Rays. Por primera vez desde el año 2000, los Medias Rojas regresaron al estadio Quisqueya, donde la pasión por el béisbol se siente por todos lados. Se siente bastante bien, la verdad, primera vez con un equipo de Grande Liga. Creo que voy a disfrutar al máximo, tú sabes. No, muy contento, sabes que la fanaticada está muy, muy contenta de que la MLB promueva estos juegos aquí. Tú sabes que hay muchos dominicanos que no pueden ir a ver a estos muchachos jugar allá. Para algunos de estos peloteros, fue la primera vez que pudieron disfrutar del ambiente del béisbol dominicano. Son eventos buenos para nosotros poder conocer y disfrutar con, tú sabes, los fanáticos. ¿Qué quieres que tus compañeros se lleven de esta visita de Dominicana? ¿Qué quieres que ellos aprendan de Dominicana o que vean aquí? La cultura, amigo, la cultura de nosotros, la cultura de nosotros muy linda. Sabemos que el béisbol aquí en Dominicana es algo que es lo que vivimos, es lo que vivimos. Siempre nos sentimos emocionados cada vez que venimos aquí. Los jugadores también tuvieron la oportunidad de compartir con la futura generación del deporte rey. Contento de poder compartir palabras con ellos, ya que yo también estuve en esa posición cuando estaba chava muchachito y compartir con ellos algo bonito. Brian Bello, por su parte, aprovechó de su visita a Santo Domingo para hacer oficial la nueva extensión de contrato que firmó con los Medias Rojas. ¿Qué tan importante era asegurar este contrato para tu familia, para todos, y poder compartir este momento con ellos en República Dominicana? Nada, es súper, súper importante, ya que yo firmé por un bono bastante pequeño, no soy de una familia de muchos recursos, nada de eso. Nada, súper, súper, súper importante para mí, ¿verdad? Al final, los Medias Rojas se llevaron la serie por barrida, y aunque se trató de juegos de exhibición, para muchos, el ver a Grandes Ligas regresar a Quisqueya es lo que realmente cuenta. Pues sería bueno que cada año la MLB se motive y haga algo de esta magnitud aquí. Los Red Sox ahora seguirán con sus entrenamientos previo al arranque de la temporada el 28 de marzo en Seattle. Desde Santo Domingo, yo soy Jesús Quiñones, Telemundo.